Hola a todos. En este segundo vídeo del tema 6, la evolución de los seres vivos, haremos un repaso histórico del estudio de la evolución. Comenzamos. Históricamente, ha habido algunas reticencias para aceptar estas ideas, y en este siguiente punto haremos el repaso a las teorías que han existido a lo largo de la historia. Hasta el siglo XIX, la idea predominante fue el fijismo o creacionismo. Esta teoría indicaba que las especies habían sido siempre las mismas a lo largo de la historia de la Tierra. Se basaban en los cálculos que se habían hecho hasta entonces sobre la edad del planeta según los datos de la Biblia. La primera idea de cambio la indicó Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck. Según Lamarck, los seres vivos tenían una tendencia natural a cambiar hacia formas más complejas, transformándose en este proceso. Esta teoría recibió el nombre de lamarquismo, transformismo o teoría de los caracteres adquiridos. Para explicar su teoría, Lamarck ideó una serie de postulados ejemplificándolos en las jirafas. Como las condiciones medioambientales cambian con el paso del tiempo, se crean nuevas necesidades para los seres vivos. Estas necesidades generan nuevos hábitos de vida en los individuos y estas modificaciones se transmiten a la descendencia, transformando las especies en el proceso. En el caso de las jirafas, proponía que tendrían el cuello corto porque podían alimentarse de las hojas de los árboles y del suelo. Pero cuando hay sequía, las hojas del suelo desaparecen y las jirafas necesitarían estirar su cuello y sus patas para alcanzar las hojas más elevadas de los árboles. Estos nuevos caracteres adquiridos por necesidad se transmitirían a los descendientes y el proceso se repetiría generación tras generación hasta llegar al animal actual. Las ideas de Lamarck supusieron un avance, ya que al empezar a aceptarse, por lo menos se cambió la visión del fijismo al transformismo. Pero la verdadera revolución llegó en 1859 con la publicación del libro El origen de las especies por selección natural, de Charles Darwin. Durante 5 largos años, Darwin dio la vuelta al mundo a bordo del Beagle. Durante ese viaje, recopiló gran cantidad de seres vivos actuales y pasados, a través de los fósiles, de todos los lugares por los que pasó. Al volver a Inglaterra, analizó las muestras y durante 20 años estuvo elaborando su teoría. Darwin propuso que, al igual que los criadores seleccionan artificialmente los animales o vegetales con mejores características en sus granjas, la naturaleza hace lo mismo de manera natural. De ahí que llamó a su teoría de evolución por selección natural. Darwin indicó que los individuos de una especie tenían pequeñas diferencias entre ellos. Cuando hay algún cambio medioambiental, se establece entre ellos una lucha por la supervivencia, y algunas de esas diferencias son mejores para esas nuevas condiciones, tienen más éxito y dejan más descendientes. Con el paso del tiempo, si las condiciones ambientales se mantienen, la especie cambia hacia los individuos que tienen esas diferencias más favorables. Esto se puede ver en estas imágenes. En una misma población de conejos hay 3 tipos de pelaje: blanco, marrón y gris. En unas condiciones concretas, por ejemplo, suelo con tierra, los conejos blancos se ven más y los depredadores los cazan más fácilmente. Los pelajes gris o marrón serían los que dejarían más descendientes y la especie se seleccionaría hacia esos colores de pelaje. Pero, ¿y si nevara? Los conejos blancos pasarían más desapercibidos y entonces los pelajes marrón y gris se verían más y los depredadores los cazarían más, así que la especie se seleccionaría hacia el pelaje blanco. Al final, es la condición ambiental la que selecciona una característica u otra. Todas estas ideas aún fueron matizadas más adelante, con nuevos descubrimientos que veremos en el próximo vídeo, pero Darwin ya sembró el germen de una de las teorías que más revolucionó la biología en particular y el pensamiento social en general.